vamos a hablar con ellos, que son los encargados de hacer un laburazo en relación al rescate y cuidado y protección de este tipo de animales. Estamos hablando de Florencia San Pietro, ella es fundadora de la ONG de CRE, ¿así se pronuncia? CRE, le decimos. Ah, CRE, pero te digo, pues me falta una E. Ok, Centro de Rescate y Rehabilitación Equino. Y Emi, no voy a decir el primer nombre para que no me retes, Emi Torriadrado. Sí. ¿Lo dije bien? Sí, él es mi nombre. Bien, él es bombero y creador de esas prótesis que vemos en tu mano y en el video. Cuéntenme, chicos, un poco cómo surge la fundación, Flor. Bueno, nosotros empezamos hace ya 12 años aproximadamente. En realidad, la fundación surgió en base a que yo participaba junto con otros chicos de otra asociación que lo que hacía era asistencialismo en barrios carenciados atendiendo caballos de carro con una profesora de la universidad. Esa fundación hacía asistencialismo, no era que secuestrábamos los animales y nos los llevábamos. Pero con el pasar de los años, la situación se fue agravando y había muchos animales que corrían riesgo de vida y que también estaban en situaciones donde no era por negligencia o abandono, sino por maltrato. Y bueno, definimos como abrirnos de esta otra asociación e iniciar el CRE, pero éramos como un grupo de adolescentes más bien, porque teníamos... Y si sos muy joven, ¿vos cuánto tenés? Ahora 35, claro, pero en ese momento tenía 20 años, 21 claro. años. Y bueno, empezamos de cero en un campo que era de uno de los chicos, empezamos con un caballo, en esa época no existían las redes sociales, nada, entonces era como todo el boca en boca. Tampoco existía, digamos, lo que pasa hoy en día, que un caballo se cae en la calle y por las redes sociales todo el mundo empieza a difundir, a mover para que venga una ONG. Sí, era más difícil la llegada a esa situación. Era todo muy difícil porque ni la policía sabía cómo ayudarnos, cómo responder. Existía la ley de protección animal, pero no sabían cómo aplicarla. Los fiscales no estaban tan aceitados. Entonces, bueno, todo eso se fue modificando gracias al trabajo tanto de la nuestra como de otras ONG a lo largo de los años con el tema caballos. Porque, bueno, involucra muchísimas problemáticas el tema de la tracción a sangre. Pero, bueno, nuestra ONG no solo se encarga, digamos, de rescatar caballos de tracción a sangre, sino también rescatamos descartados de aras, descartados del deporte. Sí, y ahí me gusta hacer una pausa porque uno estigmatiza muchas veces de mala manera a la gente que realiza su trabajo a través de la tracción a sangre, que en muchos casos por desconocimiento o porque a veces no tienen otra posibilidad y es su única fuente de ingreso, utilizan lamentablemente los animales. Pero estamos hablando de situaciones de aras, de polo, de clase media alta, de gente que se supone que tiene estudios, que tiene recursos. Otros recursos y demás, que genera un maltrato con esos animales enorme, que muchas veces terminan incluso hasta en peores condiciones que alguien que hace la tracción a sangre. Exactamente, nosotros siempre decimos que el maltrato está en todos los estratos sociales y que muchas veces la gente con más dinero a veces maltrata mucho más porque encima tiene las herramientas y tiene los conocimientos para no llegar a determinadas situaciones y muchas veces los abandonan adrede, cosa que por ejemplo con las personas quizás de menos recursos muchas veces llegamos a situaciones donde hay que sacarles el caballo porque ellos no lo querían dejar. No, porque hay un amor también por ese animal. Claro, es lo casos. Único que tienen, pero bueno, también tratamos de explicarles de que si siguen esa condición, por ahí se va a morir, entonces te lo tratamos de que lo cedan, de que no haya una causa penal de por medio. Ahora, no recuerdo en qué municipio, pero hace poco le pasé a la producción una foto para ver si lográbamos dar con qué municipio lo está haciendo. Se están haciendo campañas de entrega tu caballo y te damos un carro en bicicleta. Sí. Eso, ¿sabés qué municipio es? No. No tengo idea ahora bien. Bueno, porque qué lo estamos es. Averiguando con la producción, que me parece muy interesante también, sí. ¿no? Porque uno le exige a esa gente que trate bien a los animales, pero no le da el recurso para poder seguir laburando. Entonces, es complejo. Sí, es complejo y también hay muchas personas que por ahí no quieren perder el caballo cuando les entregan el vehículo. Entonces, obvio. Es todo un proceso sí, también. Claro. Pero bueno, la realidad es que, ya te digo, recibimos de todos lados, de toda la Argentina incluso, y hemos recibido... ¿Y a dónde van esos caballos que ustedes reciben o que ustedes rescatan? Todos los caballos que rescatamos van a nuestro centro, que queda en Magdalena. Igualmente ahora nosotros nos vamos a mudar a lo largo de este año. Tenemos planificado una mudanza muy grande caballos, para el refugio. ¿No?
Sí, porque lo que pasa en la mayoría de los refugios es que no tenemos un campo propio o un lugar. Sí. Generalmente o alquilamos o nos contaba lo prestan. Mismo la gente de ACMA, ¿no? Que pedía ayuda para generar ese santuario fijo, porque son caballos que entran ahí, que no se van nunca. Exactamente, hay muchos que quedan con lesiones por ahí degenerativas que son imposibles de dar en adopción. Uh-huh. Nosotros tenemos la particularidad de que los damos en adopción, pero bueno, hay caballos que por ahí... ¿Y a quién se da un caballo? Y hay muchas familias que, así como se adoptan los perros y los gatos, por ahí tienen una quinta o tienen un campo, okay, y lo quieren recibir. Y también nos ha pasado a personas que por ahí no tienen un espacio, pero alquilan en un pensionado para caballos el espacio, okay, y lo llevan ahí y pagan mensualmente como para tenerlo, perfecto, ir a visitarlo, estar con él. Genial. ¿Cómo surge tus ganas de generar esas prótesis? ¿Tenías conocimiento? Esto es un proceso un poquito largo, pero bueno, nada. Yo soy bombero de los 11 años y de ahí debe ser donde sale esa actividad del voluntariado, ¿no? Si bien yo fui con mi familia en una oportunidad a conocer esta ONG con los animales y bueno, ahí me enchufé. Mi tarea dio como para poder lograr hacer este tipo de prótesis. ¿Pero eso lo haces todo vos de forma casera? Esta prótesis sí, es todo artesanal porque no hay un material o algo que se venda o que se compre exclusivamente para esto. Uh-huh. Entonces, cada animal lleva... su medida específica y cada prótesis es personal, o sea, cada animal va a tener su prótesis, es como tener un zapato, cada uno va a tener la medida justa. Sí, 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 lógico. Así que nosotros hacemos el molde, yo llevo ese molde y ahí hago todo el proceso de hacer la prótesis, que la hago de fibra de vidrio, toda forrada con goma eva en su interior, con un vástago bien fuerte, hasta inclusive un sistema muy especial que es la suspensión que tiene. Ah, mirá, perfecto. Al caminar el caballo no va a amortiguar el paso. Y no va a sentir la diferencia con el resto de sus, claro, miembros, ¿no? Sí, y bueno, nada, es un proceso que hay que medirlo, que hay que usarlo, que hay que probarlo y hay que hacer otra. Y el caballo cuando empieza a crecer va cambiando la fisonomía del muñón. Claro, y hay que cambiar. La parte veterinaria... trabajamos muy en conjunto con el veterinario en el proceso de hacer una prótesis, sí, la posición de cómo camina, de cómo apoya, me llevo videos, estudio cada uno en particular cómo camina, cómo apoya, si el paso lo hace más adelante, más atrás. No todos son iguales. ¿Y cómo, digo, te pienso a vos, sí, como bombero, ¿no? Digo, sí, y siempre a mí me resulta muy admirable la gente que se dedica a ser bombero, ¿no? Digo, porque es un laburo que pone en riesgo su propia vida para salvar la vida de otros. Entonces, ya partiendo de eso, a mí me parece admirable. ¿Cómo sostenés esta actividad? Digo, vos lo haces ad honorem, entiendo completamente, y lo mismo con la profesión de bombero. Ni más ni menos. Digo, ¿cómo se sostienen esos gastos, bueno, esa ira? Yo tengo mi trabajo particular, yo soy técnico mecánico, tengo un taller de moto y bombero soy de toda la vida, de los 11 años. ¿Te emociona hablar? Sí, obvio. Bueno. Estoy en mi zona trabajando de bombero. Hoy por hoy ya estoy en la parte de reserva activa, que sería de bombero. Si bien sigo saliendo en la unidad, colaborando, hasta los 60 años voy a poder trabajar junto con el personal de bomberos. Nada, cuando fuimos a visitar con mi familia esta ONG y vimos los animales, lo que necesitaba y que yo veía que podía hacer algo para ellos, después que cruzamos ese portón, uno empieza a entender y a conocer el animal y a conocer las necesidades. En una oportunidad le pusimos una prótesis a un caballo llamado Nevada y la veterinaria me dice, mirá qué alegría que tiene Nevada, mirá, le pusimos la prótesis, mirá cómo está corriendo, qué alegría que tiene. Yo le veía la cara igual, pero cuando empecé a entender los gestos y uno empieza a conocerlo, claro.